stesso arrivo sono riuscito a entrare meglio e a vincere la gara. E uno dice che ayer fue quarto, entrò un poco equivocato in la curva. Hoy, como conocía el recorrido, pues lo hizo mejor. ¿La tu especialidad es esta, dallo sprint, dalle volate? Sí, la mia specialità è questa. Vado ancora piano in salita, spero di migliorarmi col tempo. Niente, va bene così. Le pregunté si su especialidad son los embalajes. Dice, sí, en efecto, yo soy un embalador, espero mejorar un poco en su vida. Senti, última domanda, una opinión sulla Colombia que hai visto fino adesso e sulla gara. Sì, c'è molta qualità, i corridori colombiani vanno forte, anche quando vengono in Europa figurano sempre molto bene, una nazionalità con tanti campioni e questa gara sicuramente si vedranno molti colombiani andare forti, in salita soprattutto. Il ciclismo colombiano tiene mucho nivel, por eso cuando van en Europa brillan siempre al máximo nivel y aquí en la Vuelta a Colombia seguramente veremos muchos colombianos intentando brillar. ¿Quanti anni hai? ¿Dove sei nato? Sono nato a Brescia, a Desenzano del Garda, ho 23 anni. Tiene 23 años y nació en Brescia. Un saluto per Fabio Bordonali, il tuo manager, anche per Milena Salazar che ti ascoltano a Brescia. Sì, è un grande saluto e un grande ringraziamento che mi dà la possibilità di correre. E mi ha dato l'opportunità di venire qua a correre e penso di averlo ricambiato nel miglior dei modi. Grazie, vai al podio, tamo, molto gentile. Andiamo un saluto a Milena Salazar. Felicitaciones, simplemente va a cambiar de camiseta, el tricolor seguirá, pero simplemente el color, bueno, pues el color sí. De fondo, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, bueno, aprovechar para mandar un saludo a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Comité Olímpico, al equipo de Formesan Pinturas Blair, Bogotá Humana, que me han ayudado mucho para esta preparación. Bueno, ¿cómo se gesta ese liderato? Sobre todo en la última parte, ¿cuáles fueron las instrucciones de José Julián? Bueno, la idea era principalmente disputar las volantes, ya que eran bonificadas, para poder descontar segundos y bueno, no peleamos la tercera meta volante porque ya había una fuga y entonces tratamos de planificar la llegada para hacer una buena llegada y bueno, gracias a Dios se nos dio las cosas. Bonificó los 4 segundos de las 2 metas volantes y le llega aquí 4 segundos, queda 3 segundos, ¿qué le puede decir ya de cara a lo que queda desde mañana, ya que es a la media montaña? Bueno, pues sí, además que la llegada iba, que es una llegada muy dura, se empieza a subir desde Gualandá y faltando como 50 kilómetros, 60, a meta, pero bueno, con el poder de Dios vamos a hacer una buena carrera mañana y sostenerla hasta la etapa de la línea. Hasta Ibagué, ¿cierto? Hasta Ibagué, saliendo con ella a cruzar la línea, ¿no? Sí, sí, esa es la... lo otro sí es imposible, ¿no? Sí, ya lo otro sí sería, pues, que me saliera la ropa. Sí, ya tendría que ser algo extraordinario, pero... Bueno, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa para usted asumir ahora el liderato de una Vuelta a Colombia? Usted con la selección de cara a los Juegos Olímpicos. Bueno, pues significa mucho para mí, ya que es mi primera Vuelta a Colombia y ya estoy como líder en la Vuelta. Entonces me da mucha motivación para llegar a la Olimpiada mucho mejor preparado, porque se supone que vamos a estar en nuestros 100 de aquí a la Olimpiada. Entonces esto fue como más de preparación, pero gracias a Dios se nos están dando las cosas. Izquierda a la derecha de Marco, corredor del GW, Shimano Tech Envía. Aplauso para Jairo del mundo. Edwin, ahí está el podio. Vamos a mirarnos. Marco Zanotti, el italiano. Jairito Salas y Edwin Ávila. Fuerte el aplauso. Gracias, mi gente de Villavicencio. ¡Lista! Gracias, coronel Romero, coronel de Montenegro. Mayor Martínez, muy amable, de nuevo a la Policía Montaña. Jeffrey Romero de Colombia con deporte. Gracias, cochise. Felicitaciones a Jeffrey. Meta del 2 o del 12 al 14 de agosto. 12 al 14 de agosto, la clásica del Meta. Líder de la categoría sub-23. Para el Alba, líder general de la Vuelta a Colombia, supérate 2012.